Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de por qué el nuevo modelo McLaren Elva no necesita parabrisas. Bueno, la respuesta está aquí y bueno, porque el denominado AAMS ha sido diseñado específicamente para este automóvil y bueno, y en un video además se puede ver su funcionamiento, pero bueno, antes vamos a ver la información sobre sobre cómo es este sistema y bueno, vamos a verla. Bueno, una de las grandes sorpresas que ha dado McLaren en las últimas semanas tiene que ver con la presentación de uno de sus superdeportivos más espectaculares y llamativos que jamás ha hecho. Si bien el Senna destacaba por su avanzada aerodinámica, esta no deja de ser una evolución de otros sistemas vistos en la industria automotriz. Bueno, sin embargo, la tecnología empleada en el nuevo modelo Elva destaca por su innovación y bueno, este hypercar británico es un descapotable muy potente y veloz con una gran peculiaridad y no son su línea ni tampoco su medida, sino más bien por la ausencia de unos elementos básicos en el diseño de un automóvil. Y es que cuesta mucho ver un vehículo de producción que prescinda de sus parabrisas y lo mismo ocurre con las ventanillas laterales, estos componentes que brillan por su ausencia en el modelo Elva de McLaren. En un prototipo puede ser algo muy habitual, pero en un modelo que va destinado a conquistar la ciudad y ser el centro de atención de las principales ciudades es totalmente distinto. Para esto, pueda ser posible que la automotriz británica ha desarrollado un sistema denominado Active Air Management System. Conocido por sus abreviaciones AAMS o lo que es lo mismo en español, Sistema de Gestión Activa del Aire. Bueno, su presencia en el automóvil es vital para que la aerodinámica del Elva funcione según lo previsto y para que proporcione a los ocupantes una especie de parabrisas virtual. Los del medio Piston Heads han tenido el privilegio de ponerse los mandos de este descapotable inglés y comprobar de primera mano cómo funciona este sistema. El AAMS crea un canal de aire que pasa por el morro del auto y sale a través del capó con el objetivo de dirigir el flujo de aire por encima y alrededor de la cabina para generar una cúpula artificial que proteja a los ocupantes de las perturbaciones. Y bueno, al parecer el sistema funciona correctamente, pero existe una gran diferencia entre 50 y 115 kilómetros por hora. El motivo principal, según la misma automotriz de Woking, se encuentra en el diseño del AAMS, pues no funcionará bien a más de 115 kilómetros por hora y debido a que necesita mucho aire para realizar de forma correcta su trabajo, tampoco lo hará a velocidades bajas. Sea como fuere, su presencia en el Elva ha llamado la atención de todos los entusiastas del motor como yo. Y bueno, y en este video que viene junto a esta información se puede conocer un poco más de cerca cómo funciona. Vamos a verlo un poco. Bueno, ese era el video y con esto me despido. Adiós, cami fuera, chao.